internacional de estudios teatrales, está dedicado a teatro de Rodrigo López Mozos, José Moreno Valencia, que es un panel con tres. Antes del comienzo de ella, de nuestras conferencias, la vicedecana, Gracia Morales, que es también dramaturga, va a transmitiros un saludo de parte del decanato y en relación con el seminario. Bueno, pues bienvenido a todos. El seminario, como acaba de comentar Francisco Linares, estuvo ayer y la facultad forma parte, diríamos, del equipo que apoya esta actividad. Pero ayer no pudimos estar con uno de los representantes del decanato por razones diversas, pero yo hice que quería estar en esta conferencia y quería formar parte de la facultad, específicamente del decano, José Pérez Tapia. Pues dar la bienvenida a todos los invitados que vienen de fuera a raíz de este seminario, de este seminario de estudios teatrales, y dar también la bienvenida a los estudiantes que están formando parte del seminario, un seminario que nos permite cada año conocer, profundizar en la obra de algún dramaturgo español contemporáneo, de algún dramaturgo contemporáneo. En el primero, además de José Moreno Elena, fue Sofía Alonso Curro. En el segundo fue José Francisco Sivicerra. Y en este tercer año, pues, tenemos el honor y el orgullo de tener con nosotros a Jerónimo López Mozo, un dramaturgo con una importantísima trayectoria, como ahora se lo entenderá, con un importantísimo compromiso también con la arte escénica y con el teatro, porque aparte de su obra, van a hablar, y además de la aparición de un tema muy importante que creo que ha sido bastante abordado desde el teatro. El teatro, como sabéis, tiene ya esta contemporánea, siempre está como muy cercano a la realidad inmediata de la sociedad. Tiene una preocupación muy fuerte por apegarse de alguna manera a las circunstancias problemáticas, conflictivas de la sociedad. Seguramente uno de los temas más problemáticos en ese sentido es el tema de la migración. Y es un tema que creo que hemos trabajado mucho en su teatro y también en su marido. Me parece muy interesante que este seminario y esta sesión en concreto aborden esta cuestión, esta temática. Pero además de eso, de Jerónimo, quería destacar algo que yo conozco bien como dramaturga, relativamente joven, ya no tan joven, pero como dramaturga joven, ya unos cuantos años, que es el hecho de que Jerónimo ve, asistir y conocer todo lo que se hace en el mundo de la dramaturgia contemporánea. Y eso es muy meritorio, porque Jerónimo es una persona de teatro que efectivamente va al teatro como espectador y como crítico, y que además apoya el teatro más reciente que se está haciendo, está atento con una curiosidad tremenda a lo que hace los dramaturgos más jóvenes. Yo recuerdo que hace muchos años se llevó una primera obra mía con mi compañera de un teatro a una sala ahí, perdida en un barrio de Madrid. Era lo primero que se llevaba allí y me sorprendió mucho cuando me enteré de que un crítico importante como el de un barrio se había desplazado hasta allí y había sacado una crítica sobre ese escritor. En ese momento yo casi ni conocía los medios teatrales de Madrid, me enteré mucho después y desde entonces tengo una admiración profunda por Jerónimo. ¿Sí? No solamente el cariño personal de que fuera a ver una cosa mía, sino lo que eso representa. El hecho de ir a ver el espectáculo de una compañía granadina, desconocida, a una sala pequeñísima de un barrio y preocuparse en sacar una reseña en una revista que se llamaba Sin Mundo Colegio. Y entonces desde aquí le doy las gracias por esa labor incansable de conocimiento y de, digamos, de visibilización de ese teatro actual. Y nada, que estoy muy contenta de que lo tengamos aquí. Estoy muy feliz de que el seminario continúe cada año, dando la oportunidad de seguir hablando de teatro. Y le quiero agradecer a José Moreno Elena por el impulso de este seminario, al Ayuntamiento de Albolote, que apoya también este proyecto, y a lo que le llega por fin a la Facultad de Filosofía y Letras.
va a contar con una primera intervención de Khaled Salem, que es profesor de la Universidad del Cairo, concretamente la Academia de Artes de Giza, del Cairo, y va a impartir una ponencia que se titula La sombra de los tabús, lo innombrable y contaminante para el receptor ave en obras de inmigración de Moreno Adelas y López Mo. Tiene el entonces la palabra. Buenos días, como han visto, el título dice mucho en cuanto a la dirección de obras que trata la historia de la educación en el mundo árabe. Hay un árabe aquí, solo que se llama voy a empezar escribiendo todo por los cuernos, soltando unas frases y la amiga o la compañera árabe verá si esto será predictivo en nuestra cultura o no para nada. Te vas a poner bien, pues no sé, Moreno Adelas, cabrón, joder, coño, mono de mierda, hijo de la gran puta, los muy cabrones a tomar por culo, el alcalde de los cojones, esos negros de mierda, ¿dónde cojones habré vivido? ¿Qué cojones, menudos maricones? Me cago, joderos, yo no soy racista, el muy gilipollas, joder. Vaya un genio de mierda, la madre que me cago en él. ¿Qué cojones? Mientras nada está sobre la cara de lentejas de este sentido, voy a leer unas cuantas menos. Jódete. Mientras en otro contexto pueden tener salida y super poniéndose su sentido en el contexto de la obra. Me vas a chupar los huevos, negro cuidado. Cierra los ojos, hijo de puta. Lo suyo es joder. ¿Y qué mono de mierda? ¿A dónde ibas tan deprisa, hijo de puta? Ante semejantes lentezas, igual para ustedes no dicen grandes cosas, pero para un lector árabe, para la sociedad árabe, esto seguramente traducirlo, porque no todo el mundo es castellano, llegarían al traductor a la editorial a un juicio. ¿No? ¿Dónde eres? Bueno, soy de Libia. ¿Perdón? De Libia. Ah, de Libia, vale. Cosas así. La tarea la pregunta, ¿y por qué te metes en ese mundo? Se te va a regalar o a tener fulgores. La obra de José Moreno ya está traducida, que te vas a poner negro. Tiene los conflictos en ese sentido comparada con la de López. Les voy a contar una anécdota en ese sentido. En el año 96, un compañero nuestro se atrevió a traducir quién mató a Molinero de Vargas. Simplemente dio el nombre de Pere en su equivalente árabe, siendo de ellos, en su medio, su miembro, masculino, su tercera, dijo Pere. Este chico, este compañero, se lo montó una presión disciplinaria casi hecha de la prensa. Volviendo a nuestro tema,
Y aquí quiero plantear unas cuantas cosas. Si en mis papeles, llegó a ser para el colegio, especialmente a los amigos, a los compañeros de las universidades españolas, como saben, sobra el teatro, o las obras fronterizas, la cultura fronteriza, siempre estuvo ahí en el siglo XVI. Obras han tratado el humor, el turismo, y lo hagan con su mano, están en la teatro española, empezando por el siglo XVI, pasando por el XIX, llegando al XX, con Juan de Soto y compañía. Luego, esta generación de escritores empezaron a escribir sus obras, refiriendo al otro como motivo, como key de sus obras. Yo, haciendo paralelismo entre ese tipo de teatro, ese tipo de dramaturgia española del siglo XX, de principios del XXI. Podríamos llamar una literatura fronteriza. Esto lo planteo especialmente al amigo Pablo Hidalgo para el pueblo. Volviendo a lo nuestro, las dos obras, como he dicho, están plagadas para cosas que nosotros debíamos decir para un lector árabe, musulmán, para las sociedades nuestras. He dado ejemplos. El otro día hablamos con López Mozo, le dije, tu obra ha sido traducida a la red, lamentablemente no. Tengo dos cuentos de formación de compañeros de Marruecos que lo han intentado, pero siempre han visto que eso es sería un destino, sería un error de garrafal con las ideas y estereotipos y faltas a la sociedad árabe y a su religión. Por eso todo se echa atrás. Bien. La diferencia entre lo que ha planteado López Mozo y Moreno Valeras es bastante amplia. López Mozo, a pesar de que aparentemente trate estos asuntos que chocan con la cultura árabe, quiso desenmascarar los follones que representa la integración para la sociedad española. Sin embargo, José Bolívar Moreno Arenas, a través del sarcasmo y la ironía, ha tratado un tema bastante serio e interesante también, relacionado con los moros y los negros. Y al final, su obra nos saca la idea de que la cruz roja y la luna roja lleva el cadáver del personaje que nunca habló durante la obra. Romerito, que es el personaje central, protagonista de Vaso con el Negro, estaba hablando con un cadáver de un negro toda la obra. Y el cadáver, por supuesto, no lo escribió. Cuando se da cuenta de que está muerto, tiene la luz roja, la media luna roja, y lleva el cadáver que se va. Estamos aquí en una sociedad que no se da cuenta de la situación, que no se da cuenta de que el otro, que es el negro, o el moro, ya no sé con qué, ya no sé con qué. Yo le voy a parar aquí y le dejo, quiero dejar las cosas para el propio. Es muchas, a veces puedo solucionarlas
con los dos autores y con ustedes. Muchas gracias. Bien, y seguidamente, Arturo Jerónimo López Mozo va a impartir su ponencia titulada Inmigrantes, viajeros sin equipaje. Países que acogen a
pero es cierto que de aquí es un garantismo. Muchos, todos los continentes, muchos que tienen fortuna, regresaron a España, y luego conocemos los indianos, es de forma clara, es gente que rica y toma, o sea, construye grandes mansiones y se convierte en benefactores de sus pueblos natales. Todo esto, muchas mejores por ahí, para la gente de los portugueses o para la gente de los judíos, pues son obras de gente que tuvo la educación. Es decir, que los españoles pueden ser bien. Esto fue una inmigración por razones económicas. Después, cuando acaba la Guerra Civil Española, se produce una nueva obligación de españoles, esta vez por razones políticas, es el exilio. Y el exilio pues, también se refiere también. Hay alguien dentro del gran que tiene que ser exiliado, le va mal, pero no le va bien y en sus carreras y sobre todo muy bien recibidos por los países de la Unión. Y se produce un recibimiento mutuo. Yo tengo familia que se fue al exilio por la guerra civil, a México en concreto, y recuerdo un niño que era telegrafista en España, se convirtió en México en el ingeniero La Sala, es decir, pasó de telegrafista, de funcionario, a ingeniero. Prosperó, cuando nos mandaban fotos, tenía. Lo que llamaban los carros, un carro americano, hicieron fortuna allí, o sea, fueron bien recibidos. Hubo un intercambio, esto me encanta. Ellos salieron en el pintor, fueron bien acogidos, el presidente de México Cárdenas lo recibió de maravilla, otros se instalaron en otros países, y hubo una reciprocidad. Los españoles fueron muy bien recibidos y aquellos países recibieron mucho de estos españoles que fueron aquí. Hablar, por ejemplo, del mundo del teatro, pues la labor de Margarita Silva, en Uruguay, en Buenos Aires, de actores como Domingo Barrero, por ejemplo, autores como San Carlos Morales, por ejemplo, Miguel en Venezuela, Morales en Chile. Bueno, pues, una relación enriquecedora trajo cosas del mundo. Después todavía España vivió otro periodo de migración. Es la de los años 60, durante el franquismo, años difíciles también económicamente para España, y se produce la migración hacia Europa, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia. Y allí, yo no voy a decir que fueron acogidos de raíz, pero bueno, de forma legal, cobrando un salario, mayores o menores, viviendo en baracones, ya ves cuando estaba viendo la legislación de la obra tuya, este empresario que habla de cocheteras, gente cocheteras, bueno, los españoles hicieron en Alemania, entonces haciendo los barcos, pues que se realmente muchos pudieron consumir en baracones. Más o menos de y muchos volvieron a España, o sea, consiguieron algo que no consiguieron los inmigrantes actuales, consiguieron ahorrar, es decir, tener dinero, llevarse a sus familias, ahorrar, y muchos de ellos regresaron a España para montar su negocio, y no montar un taller de mecánica, sino montar un bar, es decir, que ahorraron, volvieron y vivieron en España. De lo que había vivido. Y muchos se quedaron allí, arraigaron allí. Bien, entonces, yo acababa de todo esto y pensaba en qué pasaba con los inmigrantes. Y empiezo por los inmigrantes no económicos, sino políticos. Cuando está ya la dictadura, se Chile,
Argentina, Uruguay, viene mucha gente formada, gente tiene comunicaciones, y son generalmente que tener mala relación. El mundo del teatro, que es el que mejor conozco, lo recuerdo que el director del tema que hoy está ya sentado, pero yo lo que tiene que comunicar, y luego esto viene a quitarnos todo. Vienen aplicando nuestro trabajo a diputados. Después viene una inmigración por razones económicas, que viene de la América Latina y viene de África. Bueno, pues entonces este es el momento en que yo creo que debo abordar el tema. Creo que debo abordar el tema. Y lo hago. ¿Y por qué dijo el inmigrante africano? Bueno, pues hace un momento, una charla anterior, yo comentaba que las fuentes de un autor para trabajar, para crear su obra, son varias. Una es una fuente documental, es aquellos los medios de comunicación que están usando, y que la prensa española de momento abundaban los titulares alusivos a lo que está pasando en el derecho occidental, con las fronteras, con los naufragios, etc. Entonces también va a ser fundamental a tener en cuenta. Pero después hay otro documento, que es el documento vivo, que escribe el propio autor, que entonces cerca de su experiencia personal. Y entonces para mí me interesaba los inmigrantes africanos más que los latinoamericanos. Primero, porque era una inmigración más visible, que solo ellos le dan el salto de África hacia España suponía muertes de esas personas, mientras que la inmigración que venía de Latinoamérica fue una inmigración más silenciosa, venía en avión, no se podía venir en paz, venía en avión, entraron en España, con el camino. Los refugios se quedaban, etcétera, eran menos visibles, pero la africana era evidentísima, se veía, etcétera, mucho más rápido. Vamos a ver un poco esto. Tengo que echar una mano también, para salir interpretando. Había estado también un grupo de teatro llamado Concord, había estado una reunión vinculada
que ha leído de una ciudad cercana a Melilla, que se llama Nador, de la fronteriza, salía en parte de las fronteras hacia España. Entonces yo escribí al director de aquel espectáculo y le dije, mira, me gustaría conocer qué pasa, de primera mano, qué pasa con esto de las pateras. Entonces me dijo, mira, casualmente yo tengo una casita en Nador, al otro lado de la frontera de Melilla, que la compré cuando aquella revolución, la Marcha Verde, esto es la Marcha Verde, y la casita está a 125 metros de la playa donde salen las pateras. Bueno, entonces me invitó a la Melilla, me llevó a su casa de Nador y no vi embarcarse a la gente porque tuvo de una forma pura con su comunidad, ¿no? Pero sí pude ver las pateras y sobre todo pude ver el ambiente que había en torno al Nador, ese ambiente que había de los traficantes, de los inmigrantes que estaban esperando a embarcar, e incluso al otro lado de la frontera, de los montes próximos a Melilla, la cantidad, los cientos de inmigrantes que estaban esperando para saltar las vallas, estas vallas que ahora están limitadas por espinas. Bueno, entonces a mí me parecía que el conocimiento directo de estas cosas me obligaba a tratar esto en mi teatro. El concepto de migración africana. Había también un barrio de Madrid que yo describo en la obra, un poblado chabonista de Peña Grande, que es curioso porque yo cuando era niño, Peña Grande me tenía una casita, era algo distante de Madrid, estaba fuera de Madrid, y a Pampa por medio, y allí íbamos a veranear, porque entonces íbamos a veranear a un barrio que hoy está totalmente integrado con Madrid. Bueno, pues yo fui a ese barrio, a ese poblado chabonista que había, que además estaba limitado por la zona de Madrid, que es la zona residencial de Puerta de Hierro. Entonces, el choque era brutal: chalés, lujo y chabolas. De hecho, aquel barrio chabonista periódicamente desaparecía por intentos que nadie entendía por qué se producían. Oficialmente se decía que eran los problemas de eléctrico, de conexión, de electricidad clandestina para tal, pero muchos decían que eran incendios provocados por la gente de la zona de la residencia. Bueno, pues por eso elegí un protagonista Martín. Y después había otra cosa. El teatro español se había ocupado muy poco de la inmigración. Puede tener más obras, tendrá más obras sobre ella. Pero yo solo recordaba en aquel momento, cuando yo me planteé escribir la obra, una que se llamaba La Orilla Rita, de una autora Carmen de las Heras, autora y actriz también, que era una obra preciosa, una obra muy poética, en la que era una mujer que hablaba de esa travesía. La Orilla Rita era, por supuesto, la Orilla Española. Y mientras yo escribí la obra, surgió otra obra que se estrenó, que era La Sonda del Hombre Oscuro de Ignacio Morán. Una obra que trataba de la legislación, pero en otra clave distinta a la que yo me propuse. Era una comedia, realmente una comedia dramática, pero comedia. Y entonces fue que era lo único que había en el teatro español, sobre el tema de la inmigración. Después, por suerte o por desgracia, hubo más. Digo por suerte, porque es decir que los españoles tomaron y por desgracia, porque si se seguía, o se ha seguido teniendo la inmigración de COVID, el tema sigue sin resolver, porque sigue, incluso se ha agravado, sobre todo ahora con toda la inmigración que nos viene de Siria y todo. Es una desgracia que hay que seguir ocupándose de este tema. Pero fueron discutiendo obras. Yo he hecho una pequeña relación. Por ejemplo, aparte de esta de la orilla rica, que es el suelo de
una obra que es La falsa muerte, Dejado de negro, de Fernando Martín Iniesta, autor pequeño, perdón, de Mariano de Virtudes, piano, autor justamente olvidado, creo, o poco recordado, tiene esta obra. Hay una obra basada de David Ramel, Patera, de Juan Pablo Vallejo, que es un autor colombiano, aplicado en Barcelona, y poco más, hay menos más. Así últimamente. Y hay un libro que recomiendo a que les interese en el tema de vivienda, que es un libro que me parece fundamental, que es de Erin Dole. Erin Dole tiene una obra, vamos a ver el título, la inmigración en la Argentina española contemporánea. Es un libro editado en 2013, fundamento, y hay analistas textos de una veintena de autores que han tratado el tema de la inmigración. Entre ellos están, además de los que he citado, están Sánchez Sinisterra, que estuvo aquí el año pasado, Antonia Bueno, Elena Cánovas, Juan Mayorga, Paloma Ferrero, Daina Ripoll, Pedro Casablanc, Pepe Moreno Arenas, Juan Pablo Eras, Ana Diosdado, Luis Miguel González, Cruz, Pedro Cudé, Raúl Hernández Garrido, Yolanda Tallín, Juana Escabias y José Luis Alonso Sánchez. Es decir, que bueno, una veintena de autores que dicen que el tema pues, ha sido llamado a cabo. Yo no sé cómo el tiempo, quisiera hablar un poquito de las obras que yo he dedicado a la inmigración. La primera es esta, Alan, y bueno, ya he dicho algo sobre ella, tal en el momento que pueda surgir la cosa. Yo no pensaba dedicar más horas a la inmigración, no estaba dedicando, pero escribí otras tres obras que inicialmente no tenían cuestiones de la inmigración. Una es Extraños en un tren, todos muertos. Esta es una obra sobre terrorismo, no sobre inmigración, pero resulta que, bueno, pues terrorismo y inmigración también han venido a ser temas interrelacionados. Esto fue un encargo para, desde el mundo del teatro, rendir homenaje a las víctimas del atentado de los M. Matías, de los M. de cercanías, que provocó que los tantos muertos se recordar. Hay un director, Adolfo Simón, que encargó a un grupo de autores que escribíamos una serie de obras cortas que tuvieron que ver con el terrorismo, lo que nos sugería a que la corta de yo escribí esta historia en la que en un tren, después de la atentado de un tren, la gente tiene miedo, es una obra en la que de desconfianza. Todos los viajeros desconfían de los viajeros. Y hay un humor de una mochila, y la gente, quizás no suena militar en esta mochila, pero la gente de la mochila y en su cabeza es una militar, se sospecha de donde. Yo quería recrear el clima de esa desconfianza que hay, en la que los viajeros buscan todos los potenciales víctimas de un atentado de tren, y al mismo tiempo todos los posibles terroristas causantes que pueden provocar esta situación. Todo puede jugar ambos papeles. La obra acaba con el pensamiento de este viajero, porque cuando quieren registrar, cuando quieren alguien necesita está imaginario, es un le linchan y el contador de la bolsa resulta que la bolsa son objetos para vender, para
Yo creo que es que cuando me di cuenta de la cosa, yo tenía que haber hecho un honor, porque la papa, presentarlo en la calle, fue el entonces reconvertir la obra. Entonces ese niño que dirige a esa señora, era lo que la de la madre, es un niño que busca a esa señora para disfrazar el mismo reproche que le hizo hacia la vida. Y entonces, eso constituyó la obra automáticamente, que esa señora no se iba a convertir en una obra de experimentación, puesto que ese personaje, ese chico negro, está en Madrid, está convirtiendo en Madrid, que va a buscar por Madrid a esa señora para que todo se sobra. Bueno, pues esta es la una obra sobre legislación también de forma indirecta, o no, no premeditada. Voy a acabar. Yo tenía una duda con el teatro juvenil infantil. Nunca había escrito una obra para niños. ¿Por qué no la había escrito? Por miedo. Los niños me dan mucho miedo en el sentido de que esto me gustaba cómo es escribir a un niño que se siente como un tonto o un adulto. ¿Qué se puede hacer? Y yo tenía entre mis colegas, autores, algunos muy especialistas en el caso de niños, como Luis Martínez, por ejemplo, Miguel Pascual, también. Y después había un amigo, autor, Manolo Gómez, que me dijeron que era el secretario de la Asociación de la Juventud, de Teatro para contar de la Juventud, no sé cómo me dio para hacerme socio. Yo que no había sido nunca como niño, porque hice socio de aquellos, y me nombraron jurado de los premios del teatro, entonces me tuve que cobrar para niño, ¿no? Entonces, después de hacer para que me dijo los premios, ya va siendo para que haga sangre de teatro juvenil, ¿no? Ya se está haciendo un montón, ¿no? Bueno, y entonces, pues, no estaba animado a ello, hasta que un día leí un artículo en El País de Rosa Montero, que se titulaba En el. Ahí contaba una historia que ella contaba que había visto en Alemania en un comedor universitario, en un lado de servicio, en el que una estudiante entra a comer, salta un servicio, coge su bandeja, su tal, lo pone en su mesa, se da cuenta que se va a poner un cubierto, se vuelve a buscar un cubierto y cuando regresa a la mesa se encuentra un cubierto con ellos. Entonces ella por educación, pues no le dice nada, bueno, acaban comiéndose la comida entre los dos, pero ella ya no está tan fácil, ¿verdad? Y desde el otro marcha, y ella se da la vuelta para coger el abrigo, entonces el abrigo lo tenía en otra mesa donde tenía su bandeja. Ella se había equivocado la vez, realmente no era entender, no se había comido su comida, sino que se había comido su dinero. Entonces, eso me dio pie, que surgió una obra de teatro, cuya primera escena era esa, la que se decía, estaba en San Mateo, y a partir de ahí ella pierde, disculpa, San Pedro, sale corriendo, a la calle, va detrás de él, de vista, pero va a tener que dice que el arte ha visto bajar al metro, en un metro, después de que mete el metro, la boca del metro, y a partir de ahí, mirándome en la niña, en el país de las maravillas, cuando la niña persigue a Conejo Blanco, que se mete por la madriguera, pues ella se mete en el metro y va a dar a un barrio de las afueras de Madrid, en el que se encuentra una chica, la poesía, una universitaria, que yo creo que esa se encuentra con la realidad de la inmigración. Y allí encuentra a ese muchacho negro, se llama Zamba, es senegalés, y la obra pues, es una toma de conciencia por parte de ella de todo ese mundo de la inmigración. Después ya para acabar, cuento que aquel señor, sí, no digo no vuelva a decirlo, pero me escribe o me llama, no recuerdo, que ese acto de Ventero ha encontrado en una antología, ¿no? De relato.
lo había contado, lo había visto en Oporto, había contado, y ella me dijo esas cosas, pero había visto también que, bueno, que no es así es la cosa. Bueno, no quiero resaltar más porque tiene que venir Pepe y, bueno, está lo más interesante es la propia mesa de Colombia. Entonces, muchas gracias. Quiero comentar, y gracias a
gracia porque da la impresión de leerlo así, todo seguido, de que la obra es solamente de ese tipo de expresión. Ahora puede tener 80, 90 folios, son todas las canciones que se pueden sacar a lo largo de todo el texto. Con lo cual, estamos hablando de ser operantes fuera del contexto. O sea que no tiene nada. Si es cierto, lo ha comentado también Jalef, que yo trato de mi teatro, abordo los temas con muchísima seriedad, mucha seriedad, pero con total ironía. Y la ironía es una especie de haz que guarda nuestra marca para poder decir aquello que uno quiere decir sin ningún tipo de problema. Además, el teatro, y yo creo que con el gobierno del teatro, utilizando la ironía, se puede decir absolutamente cualquier aberración, cualquier cosa que queda suavizada sin ningún tipo de problema. Y eso es una de las técnicas, las tácticas que tengo. Desde que empecé a escribir teatro, para mí la ironía también es importante, es fundamental en eso. Y de esa manera se puede decir cualquier cosa, sin ningún tipo de problema. Y voy a poner un ejemplo, aunque no tenga que ver nada con la ironía. Hay una obra de teatro mía que se llama El Cubículo, en que literalmente, en el escenario, un hito figura a su lado. Dicho esto así, estamos hablando de una aberración, como posible, y tal. Os puedo garantizar que es una obra que se ha representado en muchísimos sitios, incluso fuera de España. Yo he asistido a muchos de los montajes que se han hecho en España y fuera de España, y os puedo garantizar que es la obra en que más se ríe la gente. Más. Y explico. Se ha convocado un concurso en un barrio para ver quién es el que tiene el mejor público. Estamos hablando de delincuentes. Y se presenta a un delincuente en una comisaría en busca de su público. Porque lo ha certificado este de antes de entrenar para presentarlo al concurso. Y cuando el comisario le entrega el currículum, se da cuenta que su mejor hazaña ya no aparece en el currículum. Y se enfada el comisario. Entonces el comisario le dice, lo siento, habrá prescrito ese delito y entonces lo aparece. Entonces se enfada el comisario y le dice actualmente qué es eso de la prescripción para los medios de la delincuencia. Yo quiero que aparezca. Y hazaña que aparezca ahí, pues mire usted, no podemos hacer nada. Salga usted a la calle, haga algún sonado, que la gente se siente con el cante y vengan aquí prácticamente poner la denuncia. Yo pongo automáticamente la maquinaria policial en funcionamiento, avanzamos incluso al juez y tengo. Sale a la calle y la madre que me estaba esperando allí, está igual, con la mente, la pone detrás de un biombo y le dice, señor comisario, que quede claro. Estoy violando a mi madre y además que es en contra de su voluntad. El hecho se produce, está allí, hay una violación, que se vea la violación, pero está detrás del violón y tal, y bueno, lo que puedo garantizar es que la gente se ríe ahora. Insisto en que el teatro se puede llevar a sobre todo. Si habéis dado cuenta, todo lo que está contando tiene su modo, tiene su ironía, pero se están hablando a cosas. Porque cuando viene el juez, lo que le dice al comisario, haga lo que estime oportuno, más bien parece entonces.
pesado. Los problemas de ser el último año de venir, como bien diría que el último año que ya muchos de los temas están pisados, entonces no voy a repetir. Yo estoy casi casi, si a Francisco Linares me parece bien, a cortar mi intervención, hacer alusión sobre exclusivamente a aquel que no se ha hablado antes y de aquellos otros asuntos, aquellos otros temas, por ejemplo, que en Jalea, todos los que no ya han hablado de este tema, yo no voy a insistir, lo voy a dejar que se acorte mi intervención y creo que lo mejor es que me anticipo. Habrá que empezar por decir, siquiera de pasada, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de inmigrante. ¿Cómo define la Real Academia Española al inmigrante? Solo dice que emigra. Realizada una segunda consulta, la palabra inmigra, referida a la persona, tiene dos acepciones. La primera, llegar a un país extranjero para radicarse en él. La segunda, instalarse en un lugar distinto de donde vivía dentro del propio país, en busca de mejores medios de vida. Aunque tanto uno como otra son válidas, creemos que la primera se ajusta más a las pretensiones de la actividad que nos ocupa, si bien una comunión entre ambas sería más aceptada. Por ejemplo, abandonar el lugar de vivir en busca de mejores medios de vida. Un interesante trabajo de la investigadora norteamericana Helen Dodd sobre la inmigración en obras de tres dramaturgos españoles, de los que curiosamente nos encontramos en otro momento de ello, completa la regla y la de la moral, comienza con esta palabra. Sin duda, uno de los problemas actuales de más envergadura para España, como para muchos de los otros países europeos, es el de los inmigrantes indocumentados, en particular los africanos, aunque hay también personas de Asia y de centro y sur de América en una situación similar. Como es de suponer, esta alusión directa a España tiene lugar por el origen de los autores mencionados. Inmediatamente la profesora de Loyola University de New Orleans reconoce que el problema se extiende prácticamente a todo el planeta. De hecho, uno de mis textos laborales, que se ha hablado tanto de los finales, acaba de publicarse en Estados Unidos, porque en cierta medida se ya ha visto un paralelismo entre la situación de inmigración que actualmente se vive en el Mediterráneo y la que hay entre México y Estados Unidos. Entonces, es un texto que viene fenomenalmente para abordar el tema de la inmigración en cualquier parte del planeta. Aunque es radicada, es local en algún sitio y está radicada la acción de la obra precisamente en un país. Con independencia de cuál sea su naturaleza, es difícil hoy en día tratar alguna cuestión sin abordar otras que de una manera más o menos tangencial acaban por rozarse. Se me ocurre algo tan aparentemente ingenuo como a qué punto puede dirigirse un espectáculo teatral cuyo centro de atención sea la cruda realidad de la inmigración. ¿Está el público de hoy preparado para intentar divertirlo con problemas de tamaño cabal? Refería no hace mucho en una intervención de similares características a esta que todos los dramaturgos andan tras su público. Pero no es ese el problema que nos ocupa en esta ocasión, sino si el público acepta que le cuenten en un teatro su y no una historia. Por supuesto,
cine, en género de dramaturgo, y por otro, de su propia interpretación. En mi caso personal, en lo referente a la segunda cuestión, mi poética teatral está cimentada sobre tres pilares básicos: inconformismo, provocación y desenmascaramiento. No creo que sea necesario entrar en desarrollar esta simple cuestión, pues su sola enunciación va señalando el camino de mis pretensiones, etc. En cuanto a la primera, siempre me gusta aludir a uno de los autores que me han ayudado en mi carrera, si es que se trata de dramaturgo. No es otro que José Ruibal. Decía él gallego, no me canso de repetirlo una y otra vez, ya que mis palabras contienen, sus palabras contienen la razón de ser de mi vocación creadora, que al escribirse actos pueden tomarse todas las cosas. Escribir para el público o escribir contra el público. Esas dos actitudes entrañan dos posiciones artísticas y éticas diferentes. La primera suele ser inmediatamente recompensada por un público contrativo. La segunda suele ser rechazada por un público que se siente molesto. Tras mencionar a Jacinto de la Veinte como santo y seña de quienes escribieron para el público de su tiempo, y a Valle Inclán como referente de quienes lo hicieron en contra, el Monteverrey subraya que el autor que se arriesga a escribir contra el público, es decir, contra la rutina y la pereza mental de su tiempo, no pretende degradar, sino que intenta contribuir a elevar a medida que también él mismo se elevará. Esta actitud suele acarrear dificultades a la programación, de ahí su valor ético. Y se intenta afirmar que escribir contra el público es el único modo de crear algo nuevo. Por eso, vale. ¿Qué es la cuarta pared? Tanta tinta se ha vertido sobre la famosa cuarta pared que incluso Wikipedia se ha hecho eco y ciertamente que de manera un tanto rigurosa. Aunque no vamos a entrar en profundidades sobre la materia aludida, solo lo estrictamente necesario, las dos citas dirigidas a los internautas sobre su historia son realmente interesantes. La primera es debida a Denis Diderot, que apunta en su discurso sobre la poesía dramática: imagina junto al borde del teatro un gran muro que os separa del teatro, interpretado como si la tela no se levantara. Más poética, pero igual de aceptada para el público de su época, es la que inmortaliza Humphrey Bay Stanley, que decía: la acción ocurre en una sala en la que uno de los muros ha sido levantado por la varita mágica del joven y ha sido sustituido por un hueco. Los personajes no saben que hay ahí. Hoy, como es de suponer, las opiniones han evolucionado y, por ejemplo, los personajes contemporáneos solamente saben que hay ahí un público y lo saben de manera hasta el punto que se mezclan entre los espectadores o hacen de estos compañeros del reparto o hacen cosas. Naturalmente, hablar de cuarta pared es hablar de mentalidad. No puedo por más que quisiera confiar que la pasada edición de este seminario estuvo dedicada a la teatro, la obra José Sánchez Interna y la gente que hay. En mi disertación pronuncié unas líneas generales que yo las voy a saltar, no creo que sea lo más oportuno decirlo, sobre todo dar una pincelada, si acaso, de lo que uno de los autores más importantes en cuestiones de mitad de arte, que habrá en España, que es José Luis García Barrientos, pues, asegura.
Claro, lo apoyo. Mira, nos vamos a quedar con la mención que hace el teatro, el libro que hubiera y Serrano, que me parece muy sencillita y muy acertada. Allí donde el jugador reconoce una ruptura de la ilusión de que se encuentra de la vida misma forma de una representación, ahí reside el peligro. En definitiva, el teatro no es más que interactuar prácticamente con los trabajos. Hay muchas formas, esta sería la más fácil de entender. Y últimamente, aunque esto se viene haciendo desde el siglo de oro, no es gran complicado los trabajos, muchísimas horas de hacerse, ya conviene pintar de arte, en realidad hay un salto ahora, prácticamente todos los autores lo utilizan como algo. Yo de todas formas, hablando de metateatro, recientemente en Cali, la perspectiva iberoamericana del teatro de Cali, tuve la ocasión de hablar con, quizás tú lo conozcas, Enrique Mijares. Enrique Mijares, él es dramaturgo y es profesor también dentro, creo que de la Universidad de Cali, autónoma de la y después de haber estado en un seminario hablando de metateatro, me dice que estaba en el metateatro, que a él le daría funcionalidad, tal cual, digo, porque vas a tener que decir que lo que entiendes por una cosa y otra. Dice, mira, muy fácil. Dice, mira, dentro, el teatro nace en la calle. Si el teatro nace en la calle, ¿cuál es el lugar dedicado al actor y cuál es el dedicado al público? Están todos en la calle. Lo único que hemos hecho es hacer salas, esas salas de teatro, y esas salas de teatro son como sardinas. Entonces, hemos encantado el teatro y le hemos dado un sitio al espectador y le hemos dado un sitio al actor. Entonces, cuando el actor sobrepasa ese sitio que se le ha dado a él, a eso lo llamamos metateatro. Pero es que eso no debería existir, porque debería existir en la ficción. La ficción está en la calle, porque no es metateatro, es ficción en realidad. Todos en el mismo sitio. Si vosotros mirabas así, ya vamos a tocar. Lo bueno de todo esto es que se aceptan todas las ideas, son todas muy indiscutibles, a mí me parece. Hablamos de metateatro, hablamos de ficcionalidad, hablamos. Al final no nos importa eso. Hemos hablado de inmigración, hemos hablado de cuarta pared, pero solo ha salido a conducir el tema de. Hablar hoy de inmigración es hablar de familia. Hablar hoy de inmigración es hablar de xenofobia. Hablar de inmigración es en definitiva hablar del otro. Y por ende, de la incomunicación, de la soledad y de tanta y tanta gracia. El bañista, el personaje protagonista de la playa, no es capaz de reconocer la contradicción en su propia familia. Ni la experiencia parecida lo ha educado, ni la experiencia parecida lo ha educado suficiente para entender algo. El público, por supuesto, sí puede ver la contradicción. Y allí es donde reside el fin de la obra, la indigestión del peso. El bañista es casi tan inconsciente como quiere, perdón, es cuestión de vista y la fe. El bañista es casi tan inconsciente como quien parece tomar el sol apaciblemente a su lado. Que no es sino el cuerpo sin vida de uno de estos indocumentados de los que se ha estado quejando desde un. No en vano, entrevistado acerca de la patrulla, el mexicano Gabriel, yo Gabriel, le respondí que el progreso del hombre solo ha afectado al aspecto material. Sin embargo, no hemos evolucionado espiritualmente. Si queremos cambiar la estructura, antes habrá que cambiar el interior del ser. Al presentar un estereotipo del español hipócrita,
de alguna manera fuerzo al público a reexaminar su propia actitud hacia el otro, es decir, el niño publicitario. El otro no tiene voz en ninguna función. No puede siquiera moverse por haberse convertido en cadáver al llegar a la puerta, lo cual le deviene un símbolo de su estado de invisibilidad y su falta de poder dentro de la sociedad contemporánea, que es el objeto político. La falta de vida subvierte la risa del público de las acciones y descripciones exageradas y culpables. La obra, La playa, termina con el bañista regañando a un niño que le dio con un balón frustrado. Te has quedado sin la dichosa pelotita. De un patadón va a trasponer a África. El público ve que el balón entra por los aires y golpea el cadáver en la cabeza. ¿Dónde está la frontera entre África y España? ¿Dónde está la frontera, la cuarta pared, entre el yo español y el otro inmigrante? La relación entre el Magreb y España es histórica, económica, social y cultural. Las fronteras también son construcciones. Lo que queda muy claro al final de La playa es que el bañista es racista y no quiere aceptar lo que realmente es. Los espectadores ahora tienen que examinar los trabajos y acciones de este bañista con la suya y decidir algún paradigma. Decía Foucault que no existe un sujeto neutral, que somos necesariamente el adversario de algo. Los sujetos, entendidos como los producidos por el sistema de poder y las fuerzas que se suponen de movimiento cuando actúa el poder, en los términos de Foucault, se ven obligados a ser adversarios de cualquier otro. Por tanto, interesa crear y reproducir sujetos que defiendan sus fronteras e impidan la intervención de todo aquello que ponga en riesgo su ejercicio. Pero, ¿de dónde viene la conceptualización del otro, del diferente, del inmigrante como una amenaza de desestabilización económica, política, cultural, moral, hasta de un posible atentado terrorista? Siguiendo a Foucault, sus raíces se hallan en la mentalidad que se va instrumentando a partir del siglo XVII. Los nuevos estados sugieren que debemos ser los enemigos de la batalla. Debemos serlo justamente porque la guerra no ha concluido, porque todavía se está preparando la batalla decisiva, porque la misma batalla decisiva no hemos ganado. Los mecanismos de denominación afloran no solo de forma sino descarnada en los brazos o extremos del poder. Los personajes de La playa, poco o nada, se cuidan de que su discurso sea o no políticamente correcto. Su meta es obtener y o mantener el micropoder acumulado. De ahí la posibilidad de cambiar a través de sus palabras y acciones ese deseo de vencer. La victoria mueve al ser humano para que la frontera tan sólidamente erigida evite la intromisión de cualquier obstáculo que desestructure su hegemonía y lo que considera como su verdad. Para Foucault, esta verdad es en suma una verdad que solo puede desplegarse a partir de su proyecto de lucha o de la victoria que quiere obtener de algún modo en el límite de la misma supervivencia del sujeto. Como digo, lo voy a saltar, pero a mí me gustaría, por lo menos que quedara claro, prefiero casi el color, que quedara claro que en este caso la cuarta pared, lo que uno separa a los dos mundos, a los pensadores y a los laboratorios, a mundo pobre, llamémoslo como sea, no es sensible, son las ideas, son los signos de haber tirado uno para un sitio y otro para otro. Lo voy a decir solamente con una frase:
Es evidente en este Parlamento que el hombre común europeo establece otro tipo de frontera y diferencia entre los que pertenecen a la cultura y los que vienen de la región. Yo creo que esta es la clave. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de derechos, podemos hablar de economía, podemos hablar de todo lo que es. Pero lo realmente importante es que creo que la frontera, la diferencia, está entre los que pertenecen a una cultura y los que vienen de esa no cultura. Me gustaría terminar con una frase de una dramaturga. Se sabe, se ha dado un discurso
pues donde estudiemos en la tarde de policía. Hoy es el estudiante amplio, un lugar muy grande, invita a los uruguayos para que los estudiantes saben, hasta comentar ya más. En esta ayuda amplia hay ciertas libertades, o sea, frases que se pueden traducir, situaciones que se pueden traducir, y ajustar que se pierda en medio de los países como Marruecos, Egipto, Líbano, pero en la Arabia Saudí, ni pensar. Por ejemplo, los dos ejemplos, sin ganas de soltar a nadie, dejar mal a nadie. ¿Qué es lo que hace eso? Estamos aquí en una tienda de productora, siempre tentados a moldear el texto con los objetos culturales tuyos, ni romperlo o cortarlo estructuralmente de aquí, pero siempre espero darle otra versión más adecuada. Sin invertir el texto original ni elegir la sensibilidad final. Pero, aún así, el mensaje que quiere hacer llevar al autor queda. Bueno, yo por eso, cuando hablé de hacer cierto paracol, son de esas. Ustedes son de esas. De filosofía. La novela bonisca y los romances eróticos. El año pasado tuve que hacer un trabajo bastante serio para los ingresos de Cairo sobre el plan de Zalán, viendo todo el bagaje de toda España hasta parte de todo el mundo. Y preparando este trabajo, que viene la idea, es una de estas obras de Atlantis. No podría ser otro tipo de literatura científica sabiendo que la otra, la novela morisca, siempre habla del vencido, de los moriscos, de los árabes, y aquí, en cierta medida, estamos también tratando el tema de otra perspectiva. Los dos dramaturgos han tratado el tema con mucha delicadeza, haciéndonos llevar por recibir en la sociedad española un mensaje muy claro. Lo que han dicho ellos. Estos hay que acogerles bien. Explico. Y crea después con Miguel Sintonero. Otro dato más. Cuando empecé a leer Cádara Mario, se ha dado firmar en España. Además de la versión, pero la versión correcta es incluir bienvenido en todas sus formas masculinas en el artículo. Bienvenido, dependiendo de las diferencias, bienvenida, tú, chica, bienvenidos, bien, bienes, pero no bienvenido, solo, vale. Cuando cayó en mis manos este libro, dije, pues, cuando estaba haciendo de la guerra, todas partes, en la televisión, en la prensa, esta obra va a ser una línea de verdad a los jóvenes que llegan en baterías. Empezando a leer, escribir notas a todos, eso no es lo que pensaba. Era simple, no es, pero ahora sí el mensaje suyo es este. La sociedad española tiene que abrirse, tiene que tratar bien a esta gente. La obra de Rubén Arenas tiene más o menos un en ese sentido. Me refiero a la obra que vas a poner en medio. Tiene un menos conflicto en ese sentido porque los personajes son pocos. Hay uno, luego sale el Virgen y el cadáver famoso del negro, que el
Sí, yo quise aclarar, es la entrada para un debate, para un futuro. Yo quería preguntar a Lucía, y una reflexión y una pregunta, quizás. A ver, los grupos siempre se ponen en la voz del otro, ¿no? Siempre le están dando voz a una construcción específica que son los personajes a la que se le otorga voz, ¿no? Es que tú lo comentabas, la posibilidad de darle voz al otro, ¿no? Ese es el reto que se presenta siempre en el dramaturgo, porque no hablando de sí, hablando de un personaje con la construcción específica. Y al escribir obras como esta que estamos citando, como ese personaje de Aznar, ¿no? Se le está dando la voz a un otro doble. Doble otro, más otro todavía, porque está en esta otra cultura, con otro idioma, con esta forma de pensamiento, me parece que hace falta mucho valor y es muy complejo, me parece, asumir ese voz del otro, ¿no? Necesario también. Pero me preguntaba a qué punto, y es una pregunta, en esta introducción que me pertenece también, hemos escuchado una vez que la gente de voz del otro. Es decir, nosotros somos dramaturgos de Estrado de la Orilla, toda ese listado de dramaturgos que citábamos antes, ¿no? Ignacio de Morat, Laila de Paul, en fin, podemos citar muchos textos que hablan de dramaturgo, lo dramaturgo es el esfuerzo de darle la voz al otro, a un otro, que además pertenece a otra cultura. Tú, Jerónimo, al principio hablabas de ese proceso de investigación al que te equivocas, que propone escribir un texto sobre el tema de la inmigración, un proceso de investigación para intentar ponerte de alguna manera en la voz del otro o el recurso que sacamos de la ironía, del humor, también como una fórmula para darle legitimidad a esa, ese ponerte en el lado de la vida. Pero me preguntaba si con seis obras, que yo no las conozco, contadas desde el lado de la vida, no desde el texto, ¿no? O sea, contadas desde la experiencia de la experiencia propia, ¿no? Desde la experiencia del otro. Porque esto se ocurre mucho, soy especialista en literatura hispanoamericana, y también en la literatura hispanoamericana yo encontré una semejanza cuando se habla, por ejemplo, de la literatura indigenista, ¿no? De una literatura escrita desde el lado blanco, desde el lado del letrado, ¿no? Desde el lado culto, para darle la voz al indígena. Pero sí es que la literatura es insuficiente, porque por muy buena fe que se tenga, finalmente hay un desplazamiento, ¿no? El problema de la literatura indígena, ¿no? Y me parece que es asumir un reto muy fuerte para el adelante. Pero también me preguntaba si conocéis algún texto en el que sea los propios desde la experiencia personal de la inmigración desde la recepción. No sé si he planteado bien la pregunta. Sería más doble, ¿no? ¿Hasta qué punto es un reto ese esfuerzo de ponerle voz al otro? Y también si conocéis textos donde sea el otro el que se ponga voz a sí mismo. Voy a tener una pregunta muy interesante. Explicas por la dificultad de los dos y tú como instructora de tu obra, a mí siempre me ha preocupado cuando creo los personajes evitar algo que suele ocurrir, que es que todos los personajes tienen el mismo lenguaje, porque los dos tienen su lenguaje. Y no, o sea, no trata de incorporar el lenguaje de los demás, sino es el suyo, simplemente coloca la frase, pero se nota que el autor, a veces incluso son intercambiables. Entonces, yo creo que es importante que cada persona sea su forma, no su verdad, se identifique con el personaje real, no con el que hace el otro. Entonces, en el caso de la inmigración, un tema todavía más importante. Ponerte en el lugar de un personaje que somos capaces de ponernos, o no. Ese problema yo le tuve antes de hablar en tu maldita idea. Yo tenía que dar voz a la Malinche y a otros personajes mexicanos. No era fácil dar voz, más fácil, ¿no? A
Martel, por ejemplo, pero no tanto a la Malinche. Entonces, sí hice una labor de investigación de búsqueda de textos de la época, me costó 12 horas localizarlos, los encontré y los incorporé. Y procuré que los personajes, tanto de Costuma como de la Malinche y todo esto, pues expresaran lo que pensaban hacer los personajes. En este caso concreto de Alán, todo me busqué también, lo busqué. Y encontré un autor que me sirvió de mucha ayuda, un encuentro casual de las novelas, un autor marroquí que vive en Francia, que es Dar Ben Yelou. Ben Yelou migró a Francia, evidentemente, y habla de sus problemas de migrante. Entonces, yo me compré todas las novelas, todas las novelas que me la leí. Y puedo decir que a mí no me importa hablar de plazas, no me importa hablar de plazas y de plazas en sala. Pero evidentemente muchas de las frases que yo por mi obra son calcadas de frases dichas por los personajes de tal de tal de tal. Yo solamente tengo aquí una nota de suya. Un personaje de Carmen de Luz dice: llegamos para ganarnos la vida, para salvaguardar nuestra muerte, para ganar el futuro de nuestros hijos, el porvenir de nuestros años, por merecer una posteridad y no sentirnos a los padres. Esto lo dice un personaje marroquí, creado, imaginario, pero creado con un autor marroquí. Esto yo lo he intentado incorporar. Eso me parece que es fundamental. Si no, lo que es un poco aportado, poco creíble. No sé si tiene que. Conozco la PAC, conozco el Teatro de Frontera, mexicano, gracias a Susana Mara. Ya cuando estuve aquí haciendo la tesis doctoral sobre el teatro, pues trajo libros, está igual, tengo un libro fantástico sobre el teatro de frontera mexicana. Y no lo he terminado de leer, quiero decir que no vieron todos los autores, pero sí tengo más o menos conciencia de lo que hay ahí. Pero hay dos maneras, a la hora de explicar el dramaturgo, lo sabes, hay dos maneras, o más, por lo menos hay dos, a la hora de asaltar una obra de teatro. Es darle voz al otro o dejar hablar al estúpido. Si dejas hablar al estúpido, te vas a enterar inmediatamente de por dónde va todo y qué es lo que tienes que defender. No que tengas que defender del autor, acabas simpatizando con el otro sin haberlo creado. Yo, por ejemplo, la playa, o la onda de que vas a ver esto, la carta de los niños, ¿sale? La obra larga, pero es el único nombre. Y es el que no admite. Llega un momento en que dice: no me gusta lo que traen, no, no me gusta. Ahora lo que traen son placeres, es decir. Tanto dice: no me gusta lo que traen, nada más que acaban echando una música cansada. Que dice: y además es negro, acaba teniendo sexo. Entiendo que es una manera de casi entender lo que quiere. De casi llegar incluso a tomar partido con el otro, hay que dejar hablar al intransigente. Si dejas hablar al intransigente, te vas a hacer, vas a tomar conciencia inmediata de cuáles son los problemas de la sociedad. Este no lo ataca, es parte de la sociedad. Pero bueno, hay que escuchar, con nuestro partido para hacer. Pero creo que es una táctica buena también para vivir. Dejar hablar de. Sí, si me permite, lo quiero decir una cosa más. Me he encontrado en el tiempo de inmigración un fenómeno que es que los inmigrantes también han tomado.
Entonces, me dio una tremenda sorpresa porque tal documento más reciente está dedicado al menos un 60% a obras que tratan de alimentación. ¿Cómo decimos? Pero resulta que las obras están escritas, las dramaturgias son de españoles, pero los que hablan son inmigrantes auténticos, inmigrantes refugiados en varios, a los que se les toma testimonio, hablan y por lo tanto lo que se trata es finalmente la voz de los inmigrantes. Hay casos en que son los propios inmigrantes los que salen al escenario a contar sus historias. Hay una obra que se llama Kabul, Barcelona, Kabul, algo así, que es de una mujer iraní que vive en Barcelona, que publicó una novela, no una novela, pues casi un libro de memorias, contando su experiencia, su salida de Irán, su llegada a Barcelona, lo que encontró en Barcelona. Y entonces, uno dramaturgo, no tengo el nombre aquí, catalanes, un hombre de teatro, leyendo aquella novela, la contactaron. Y ella misma se convirtió en la protagonista de un espectáculo en la que ella era la que actuaba, ella era la que había hecho el guión, lo que hizo el espectáculo, lo que fue la dramaturgia del espectáculo, y incluso se fueron a Kabul a recorrer con ella los barrios y a conocer a la gente que había tratado con ella, sus familiares, y entonces todo esto surgió ese espectáculo. Entonces es la voz, la propia voz de los inmigrantes, y esto es muy importante. Esto es muy importante, porque ellos no son españoles, pero evidentemente esto se incorpora a la dramaturgia, al teatro español, y ahí es donde cobran los sentidos. Totalmente prestado del original, no hay transformación.